de Michoacán, radicante en Álvaro Obregón, Michoacán. Torazos increíbles hay en sus corraletas, pero sobre todo, toros peligrosos. Al Todopoderoso le damos. La muerte me está esperando. Le estoy viendo en el ruedo, pero no pienso rajarme, pues jamás he tenido miedo. Si un toro ha de matarme, yo se los brindo a mi gente. Caeré con la frente en alto como mueren los valientes. Señor, los jinetes y charros y a caballo de este gran jaripeo, no te pedimos favores especiales. Solamente te pedimos que nos des el valor y la destreza para cabalgar en la arena de la vida. Esta vida que tú quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a todos tus hijos. Yo quiero pedirte muy humildemente que si ha llegado la hora de mi última monta y tú me llames allá, allá donde todas las tardes son ricas y el agua es como el cristal, nos digas: bienvenido hijo a la gran final, pasa. Porque tu boleto de entrada ya está pagado. Así sea, señoras y señores, con el permiso de Dios. Aquí le damos puro a Maquiti Doctor Eri. Aquí le damos pollo. Listo, en nombre de Dios, te vamos a dar bien. Nos arrancamos con el novillo despuntado. ¡Hierro, muchachito! ¡Ay! Y se llama Pato Rojo, es el primero. Los vamos con el primero. Qué mejor si es un como Juan Colorado, el gusanito, algo michoacano. Estos son jinetes michoacanos, toros michoacanos y charros michoacanos. ¡Corrales! ¡Suelta! Yeah.
ha cerrado bonito. Con el aplauso de... Buscando a este toro de nombre, Comando Armado. Vamos a ver. ¡Ay, mi charro! ¡Ay, mi charro! ¡Se mete a su terreno! ¡Muchachito! ¡Marcha, marcha, adrenalina! ¡Marcha, charrones! Vamos a ver, vamos a ver. De acuerdo, vamos a ver a Marín Hernández, no hay nada, se empieza a trancar un poquito, pero vamos a ver si lo pueden sacar el buen amigo Choco, meneando, haciendo lo posible porque caiga ese pial. Está puesto mi güero camarera. Vamos a ver, ahí está bajando el aplauso.
el siguiente de la tarde. Mientras eso sucede, en las alturas tenemos a la número uno, Bamba, la consentida, explosiva de Juno. ¡Puesto! Suerte a los de Tecario, muchachos de la banda. La danza de los moros, ¿sí se la aprendieron o todavía no sale? Todavía no. Próximo jalipeo sale. Órale pues, abuelita de Batman, muchachos de la banda. ¡Oye, Tatsunitskia! ¡Aquí viene la batalla de Toro Bayo! ¡Suerte aquí! Aquí viene a reconocer el ruedo más sagrado de Michoacán. Gente de la Monumental de Morelia, el público lo sirve de tal manera que se oye hermoso. El público lo sirve, gallo. Sí, señores, aquí viene la batalla. No me digas que eres tu polo. No me lo digas, gallo. Tu mero polo. Tu mero gallo. Aquí viene Chamonei. Dale, chamo, que todo. Mirando el lazo pudiera ser perfecto al momento. Aquí está Chamonei. Polo Gaona lo tira. Simplemente el lazo es malo. Se ha quedado del pitón derecho. Atravesándole la mano derecha al toro también. El lazo es malo. Código secreto, mira, chuleado el lazo. Ciérralo tieso. El lazo es malo también. Ni modo, no se realizó el contrato en esta. Vamos a ver, está el Comanche de Quinceo, enseguida viene Víctor Herrera, el Santiaguito. Viene un toro extraordinario, ¡ay, Diosito ha reparado! El toro se ha sacado de onda, vamos a ver, vaya pitones, ¡parecho, parecho Comanche! ¡Extraordinario, con el aplauso del público! ¡Vaya, vaya toro! Para que exista, pero ahí es un buen pasarro. Puesto, bien puesto el aplauso.
Comanche de Quindío, pero viene Víctor Herrera buscando los cuartos traseros, no hay nada. Pedrito Sánchez decide esperarse. Vamos a ver, vamos a recortarnos, Comanche. Ahora bien puesto, viene la Burger remolineando este lazo. Vamos a ver, Burger. ¡Ay, Burger! ¡Ay, Burger! ¡Será bueno! ¡Será bueno! ¡Es bueno, Burger! ¡Para!
ha salido recio, pero los de a caballo han puesto rápidamente el lazo cabecero. Vamos a ver, tiempo trae el pial, pero que siga sonando la explosiva, porque el toro está en el ruedo. Nada está escrito. Vamos a ver, el toro no deja de ser bravo hasta que no está en su corraleta. ¡Suena la explosiva! Vamos a ver. Explosiva la juro. Y viene el toro, sale recio muchachos. Vamos a ver, vamos a chiflarle monumental la Morelia. ¡Chifle! ¡Gracias!
mano de oro. Viene Juan, Juanito, estupendo, estupendo con el aplauso del público, desquitándose muy bien, poniendo enorme el lazo cabecero. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién se pone el cal? El güero Camarena aventando lejos, pero no hay nada. Camarena Hernández, Camarena, no hay nada. Viene Ricky, vamos a ver Ricky. Eso, no hay nada, no hay nada, muchachos. Es super. ¡Ay, Diosito Santo! ¡Lo ha vuelto a hacer! ¡Es super! Échale rapidito, a la 10 sale gallo, vámonos, a la 10 sale, vámonos. Dice, venta magnífica, señoras y señores, el día de hoy un toro contra dos charros contra un toro, nada está escrito, todo puede pasar, y solo Empresa Tamarindo lo hace posible, es Empresa Tamarindo tercera generación, y ya saben, siempre invitados, jamás igualados. Vamos a ver, mi Alex Ruiz, que venga la banda, se llama Explosiva de Ajuno, porque viene el toro. Vamos a ver, Alex. Suena. ¡Puro Maquiti, no Terari! ¡Puro Aspeti, señores! ¡Ay, ale, Pachi, Chorizia! ¡Ay, ale, Tata, Chorizia! ¡Dios, conta, banda, conta, Chiris! ¡Pantalo que sale rápido! ¡Pero Dios, siendo santo! ¡Cuando el pantalo perdona! Contra uno y que nadie se meta. Aquí está el toro, señores. Que nadie se meta. Aquí está el orgullo Michoacán.
imagino, por eso no lo jalas. Pero el toro está del ojo el aso, está del ojo gallo. Vamos a ver, vamos a ver. El toro tampoco lo ha tomado. El toro está siendo castigado de los ojos, esperando que pueda subir. Usted pueda, pueda poner otro. Ustedes todos se deciden. Dos contra uno. El día de hoy, aquí tiene fuerza el cabrito. Dos contra uno y que no ve el que más bien se meta. El lazo está de los ojos, pero independientemente de eso, écheme un aplauso. Fue un lazo impresionante, Morelia. Hijo de la mañana. Para poner el pial, vamos a ver, mi pueblo, los atrevidos de Tecario, en verdad, extraordinaria cuadrilla, viene Polo Gaona revolviendo ese lazo, oriendo, el viento castigar a este toro, en nombre, orgullo michoacano, tira Polo. Hijo de la mañana, viene la desmontada, sí, desmonta el jinete, bien o mal. Listo. Aquí viene el toro. Se le fue de las manos, Comanche.
se le fue el aso. Ni modo, aquí viene la chispa de Morelia. Cinco de la mañana, los castiga de manera impresionante. ¡Ciérrenle, señores! ¡Ciérrenle, Víctor! ¡Vamos a ver qué traiga! Cinco de la mañana, recorte cabecero. ¡A recorte cabecero! ¡A recorte cabecero! ¡Que caiga la bestia! ¡Ya se cayó el mentado pequeño rey guerrero! Recio el toro, vamos a ver, listo, ahí le va mi Ricky, ahí le va mi Ricky, búsquelo, búsquelo. Esperando al toro, ahí va Cuervito, ¡va el Cuervito! Vaya, 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 estupendo. Ahora va Ricky, Ricky buscando, buscando el cordillo. Vamos a ver, ahí va Choco, ¡va Choco! ¡Va Choco! ¡Ándale! Ahí está, ahí está. Magnífico, Juan de Dios, magnífico. Y al honor, y al honor extraordinario. Último de la tarde noche. Se llama Hechicero. Los tres guadalupanos del señor Antonio Ochoa. Vamos a ver.
Oye, San Luis, Luis Piri. Vamos a revisar el caballo. Viene, viene, vamos a ver, vamos a ver. Diosito Santo, parecía, pero parecía que todo estaba bien, pero no, señoras y señores, van dos caballos heridos, uno herido y el otro más quebrado de la mano. Vamos a ver, vamos a ponerle, ahí le va Polo, parecio, parecio, ay Diosito, suene la banda, no me dejen solo, lo que tengan, un solecito, vamos a ver la jugada, suena la explosiva. Bien puesto, ni modo, el caballo está quebrado de su manita. Vamos a ver, última pasadita y si no el toro se irá a trascorraletas y allá lo limpiarán y estaremos dando concluido esto. Vamos a ver, parece que te quiere que el toro se vaya, vamos a ver, chiflele si quiere que el toro se vaya. Bien, pues por esto damos concluido. Vámonos, el toro se va, ábrame la puerta, el toro se va a trascorraletas. Por eso, ahí está, tieso, ay tieso, apriétale, apriétale mi tieso, bien puesto, enorme, con eso nos despedimos, señoras y señores.